programa es presentado por Runner Rent a Car, con los mejores precios del mercado, sin letras pequeñas. Y si llamas en nombre del Venezolano TV, tendremos un obsequio para ti. Américas Bistro, tu punto de encuentro en Pembroke Pines. Cleaners, ay, uno de nuestros clientes, este blanco, ¿de dónde creen que es? Bueno, ellos están transformando el mundo de las tintorerías, el concepto que uno conocía, pues, desde pequeño de las tintorerías. Esto es otra cosa, es tecnología, es modernidad, es ecología, porque además los productos no afectan al ambiente. Y bueno, les están ofreciendo una gran alternativa a todos esos amigos inversionistas latinoamericanos. ¿Para qué? Para que se atrevan a formar parte de la familia OXXO y le apuesten a un negocio que les va a ofrecer crecimiento, únicas oportunidades, altamente además rentables, con esta franquicia en el centro norte de la Florida. En el centro norte de la Florida es la recomendación que le hacemos a nuestros amigos latinoamericanos que sean inversionistas para que llamen a la gente de OXXO al 407-979-4551, 407-979-4551, para que inviertan en un negocio que de verdad les dé dividendos en el área de desarrollo centro y norte de la Florida. OXXO Care Cleaners. ¿Y qué vamos a presentar ahora? Nos vamos a presentar el video. Sí, no, lo que pasa es que... el video. Cuando nosotros le decimos, en esa conversación, nos dicen cuando está listo, en esa conversación que tuvimos Carly y yo hace un minuto, en que los tipos quieren acabar con el país y se lo quieren llevar, pero también consiguen que les digan las verdades en su cara. Hoy Henry Ramos reveló cosas realmente crudas en la Asamblea Nacional. Sí, sin crudas. Tiene que ver un poco con lo que decía ayer Gilberto Carrasquero, del tema militar. Sí. O con lo que decía Carlos Hurtado, de las presiones internas del PSUV. Y de las traiciones internas. Así es. De las deslealtades. Sí, está listo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Hemos tenido que incluir en ese proyecto supuestos de delitos no cometidos, y me voy a referir a pocos de algunos casos. Independiente, si quieres anótate, que tú, contigo no se aprende nada. De inteligencia no te vas a morir. Hay hechos que incluso no han sido cometidos como delito y has tenido que incluirlos para poder liberar a los presos. Me voy a referir a muy pocos casos. Me voy a referir, por ejemplo, al caso de Leopoldo López. En el caso de Leopoldo López, el fiscal, que es una especie de delincuente prófugo, se va corriendo y confiesa que a él le dieron instrucciones de imputarlo, aunque él sabía que no había cometido delito. Y ese es el fiscal, y en base a esa acusación fiscal lo sentenciaron. ¿Y qué prueba opera contra él? Un informe semiológico, interpretativo de unos discursos, y la propia experta a quien llamaron para rendir la prueba dice que ahí no había nada. Que ella no puede llegar a ninguna conclusión y decir que de ese texto se evidencie la instigación a cometer ningún delito. Y está preso y sentenciado. Ahora, esa es justicia. Eladio Aponte Aponte. Eladio Aponte Aponte que se va afuera a señalar a sus anteriores compinches con muy curso en todo tipo de delitos. Bueno, y no pasa nada. La fiscal Harrington, que tenía una lista de casos típicamente políticos, porque era una especie de fusilera, y sale, y para protegerla, la meten de viceministro. Bueno, y pare de contar, ¿qué juicios son esos? ¿Son confiables esos juicios? Entonces sientan la premisa. Premisa menor, los delincuentes deben ser castigados. Premisa menor, fulano de tal es un delincuente. Conclusión, fulano debe ser castigado. Y juicios trucados, es que no hay expediente, no hay caso. Pero dicen fue sentenciado. ¿Fue sentenciado en qué? En un proceso judicial que no es tal. Bueno, ¿y cuántos casos no hay así? En el caso del Ledesma, ¿cuál es el delito en el caso del Ledesma? Que un tercero dijo que él dijo o que alguien sospechó que él dijo. Pruebas indirectas. Pruebas colaterales, pruebas carambolas. ¿Qué juicio?
¿Qué juicio puede sostenerse así? En el caso de Oscar Pérez, el caso de Oscar, bueno, estos son tan desparpajados que incluso ignoran un principio esencial del derecho penal, que es la responsabilidad personal. La responsabilidad penal es personalísima e intransferible. Ni siquiera un padre responde por un delito de un hijo menor. Responde civilmente y administrativamente, pero penalmente no. Bien, Oscar Pérez, un buen día fue con Stalin González a casa del entonces ministro de Relaciones Interiores, Tarek El Aissami. Está por aquí Stalin. Fueron a firmar el permiso de una manifestación. Por cierto, Tarek El Aissami llamó por teléfono a Chávez y puso a Stalin en el teléfono. Bueno, Stalin fue muy sereno y salió muy bien. No se dejó de sorprender. Oscar Pérez lo que hizo fue firmar el permiso para la manifestación y ni siquiera estuvo en esa manifestación. Y lo imputaron penalmente porque ahí alguien cometió un hecho. Rompieron vidrios o quemaron carros, yo no sé. Pero Oscar Pérez ni estaba allí. Entonces, por el hecho que cometió uno, dos o no sé cuántos manifestantes de 30, 40 mil que había en la calle, imputaron a Oscar Pérez. Mira, esto no existía ni en el derecho soviético, ni siquiera en el derecho cubano, donde se desconoce la más ínfima condición humana. Así no se imputa, chicos. Ahora, ¿cuál es su concepto? Dicen, nosotros decimos, para que haya reconciliación tiene que haber, nacional tiene que haber libertad para este tipo de presos. Entonces dicen por allá, mira el silogismo. Ah, no, para que haya reconciliación tiene que seguir preso. Esa es la conclusión. No, no tengo tiempo y voy a seguir hablando porque aquel que corta la palabra soy yo. Y aquí nos cansamos de oír sus sandeces durante 5 años. Y se acabó, se acabó. Les quiero decir unas pocas cosas más. Cuando concurrimos a Miraflores, tú no tienes eso, ¿vale? Tú lo que haces es gritar, tú eres un gritón. Cuando fuimos a Miraflores, el 10 de abril del año 2014, convinimos después en que se constituyeran comisiones de trabajo para tratar de tomar algunas medidas y la comisión se constituyó. Allí estuvo Elías Agua, ahí estuvo Ramón Guillermo Aveledo, ahí estuvo Roberto Enríquez, pero no se llegó a nada porque pasaron 9 meses y lo único que hicieron fue concederle una medida sustitutiva a Iván Simonovic y por eso fue que fracasó esa instancia. Y después de eso, desde allá hasta aquí, no ha ocurrido ningún contacto ni ningún evento como para que se puedan dar algunos entendimientos para lograr la reconciliación nacional. Ahora, este gobierno en su agonía, solo sostenido por el alto mando militar y por el mal llamado Tribunal Supremo de Justicia, no podrá seguirse sosteniendo de espaldas a la realidad nacional, ni que metan presos, ni que amenacen con fusiles, ni que atropellen, ni que chantajeen, ni que sigan delinquiendo. No nos van a docenar y van a salir del poder de manera democrática, constitucional, pacífica y electoral, porque ustedes han causado una enorme desgracia en Venezuela y van a salir del poder. Finalmente quiero decir algo. Ustedes saben la procesión que tienen por dentro. 3 grupos militares conspirando adentro y 4 grupos en el PSV cayéndose a cuchillo y forzando la renuncia de Nicolás Maduro. Eso lo saben ustedes. Diosdado, tú estás muerto. A ti te rasparon y te dejaron nada más 4 miembros de la Dirección Nacional. Te pasaron la planadora a ti. Bueno, y nosotros, colegas, diputadas y diputados, esta bancada que ya es ínfima va a seguir reduciendo porque no aprenden ni siquiera de sus propios errores. Y si ahora la ven lóbrega, triste, silbando en lo oscuro, gritando para darse entusiasmo, en la calle no tienen un ánima sola que los respalde. Es la calle la que lo va a sacar de Miraflores.
la calle, la gente, el pueblo. Y nosotros, aunque ya nos han amenazado que con ese organismo de vergüenza que se llama Tribunal Supremo de Justicia, escrito en minúscula, no les quede la menor duda que están preparando varias atrocidades para hacer nugatoria y para declarar nula e inconstitucional cualquier decisión que aquí se tome. Y las vamos a seguir tomando porque ese es un organismo que más temprano que tarde tendrá que rendir cuenta a la justicia. Jueces que merecen estar presos y no dictando sentencia. Dicho esto, someto a consideración de la Cámara. Le dijimos que ardía. Y la sesión especial para el jueves. La sesión especial para el jueves. Ahora, se dijo en este programa, ya lo mencionó Henry Ramos, pero en este programa un militante del PSUV ya había hablado de esa ruptura dentro del partido oficialista. De grupos presionando. Grupos presionando, y él habla ahora de tres grupos militares que no incluyen a Diosdado, que lo dejaron fuera. Sí, no, además le dice, te dejaron cuatro miembros de la Dirección Nacional, cuatro miembros. Cuatro. Sí. De veintipico, porque son, ¿no? Que de cuarentipico son dos por estado. Claro. Usted le dieron cuatro nada, miembros. Cuatro, nada más. ¿Usted le vio la cara de la primera combatiente? Sí, nada, sincero. Sí, parecía que estaba. Nos vamos para arriba. Escuchando. Vamos arriba, hoy tenemos un programa. Ya viene nuestro invitado por ahí. Sí, ya regresamos.